a las 18:38 de esta tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias, entrábamos oficialmente en el verano. Muy buenas noches, y lo cierto es que ha arrancado con fuerza. Temperaturas que hoy han vuelto a quedar rozando los 40 grados en puntos del sur peninsular, también muy elevadas en áreas de Galicia y en buena parte de España. Además, todo ya acompañado de cielos despejados, aunque ya por la tarde veíamos cómo crecía de nuevo esta nubosidad de evolución que ha comenzado a descargar tormentas, chubascos. Y de hecho, para comenzar esta primera semana de verano hablaremos de cambios, cambios importantes en el tiempo. Para mañana lunes cambiaremos esos avisos de calor de hoy por avisos de tormenta, que mañana vuelven a aparecer con fuerza en muchos puntos de la península. Por la mañana no se descarta algún chubasco residual de esas tormentas que ya están descargando en la noche de hoy en puntos del sur de Castilla-La Mancha, pero sin duda lo más relevante será que a partir de mediodía veremos cómo crecen abundantes nubes de evolución vertical en muchas regiones de la mitad norte peninsular, con tormentas que podrán darse en buena parte de Castilla y León, especialmente más intensas en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, en gran parte de la Ibérica, Teruel, llegando también a afectar al final a Tarragona o a Castellón, y sin complicaciones en Baleares, alguna nube más de evolución por la tarde en la Sierra Tramontana, con más sol en el sur y también sol en buena parte del archipiélago canario, todavía con esas temperaturas que para mañana comenzamos este primer día completo del verano, con un descenso de las máximas, descenso ligero, eso sí, para empezar la semana en la mitad oeste peninsular. En cualquier caso, seguimos hablando de mucho calor en prácticamente toda España. De cara al martes, las temperaturas no solo seguirán descendiendo, sino que seguiremos hablando aún de tormentas, tormentas que para este día esperamos intensas en buena parte de la mitad norte peninsular, y también ya afectarán de forma copiosa esos chaparrones tormentosos a Cataluña y llegarán también a Baleares. Para pasar un miércoles en el que las temperaturas siguen cayendo en buena parte de España, y ya comienza la estabilidad a asomar a gran parte del país, y aún tan solo hablaremos de tormentas residuales en el interior del este peninsular. Así es como comienza esta primera semana del... Esto comienza con temperaturas que descienden y con tormentas importantes en buena parte de la mitad norte peninsular. Lo dejamos aquí, que pasen una feliz primera semana del verano. Bienvenidos, hasta el sábado.